Reporte Económico Semanal. Presentamos los hechos noticiosos en materia de economía nacional. Durante el asueto de carnavales 2020, el gobierno bolivariano ofreció al pueblo seguridad con el despliegue de funcionarios y funcionarias en el territorio nacional. Por otro lado, el presidente constitucional Nicolás Maduro se reunió con representantes del sector ganadero del país para evidenciar las propuestas que se vienen generando en dicho sector como premisa de la consolidación de la soberanía alimentaria del pueblo. En este encuentro, el mandatario nacional aprobó la exoneración del impuesto al valor agregado IVA al tributo de importación y a la tasa por determinación del régimen aduanero a bienes del sector agropecuario. Además, autorizó la exportación del 30% de productos vinculados al sector ganadero para iniciar el proceso de autorregulación del aparato productivo nacional. El pasado jueves se conmemoró en Venezuela 31 años de los sucesos ocurridos durante el Caracazo con una gran movilización, que rememoró este acontecimiento histórico que ocasionó una serie de protestas en contra de las medidas económicas impuestas por el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Por otra parte, el presidente Nicolás Maduro anunció el reimpulso de la gran misión Cuadrantes de Paz, el cual reforzará la garantía de la estabilidad y seguridad del país. Mediante un trabajo permanente se buscará fortalecer los órganos de justicia, los cuadrantes de paz, las fuerzas de seguridad del Estado, la inteligencia y la contrainteligencia con el pueblo organizado. Además, el jefe de Estado aprobó el Plan Nacional Antiterrorista 2020-2022. Y como parte de las políticas que garantizan la seguridad del pueblo venezolano, el mandatario nacional hizo un llamado a fortalecer la campaña de prevención contra el coronavirus, con la instalación de la Comisión Presidencial para tomar todas las medidas necesarias de acuerdo al protocolo. En los diferentes ambientes de interacción, como lo son las casas, las escuelas, los centros de trabajo y en las calles principalmente. Ministerio de Economía y Finanzas, impulsando la economía soberana.